la palabra a nuestro jefe de campaña, del Movimiento al Socialismo, el expresidente Evo Morales. Gracias. La prensa. Perdón por la demora. Quiero decirles que estamos muy satisfechos por los resultados. Sin lugar a dudas, hoy es un día histórico. Nuevamente el pueblo boliviano ha dado una lección de democracia y de perseverancia. El pueblo ha logrado desistir al golpe de Estado, a un gobierno de facto, dos masacres, una administración de la pandemia marcada por la ineficiencia y la corrupción, varias postergaciones de las elecciones y la peor crisis económica de nuestra historia. Para resolver estos problemas, millones de hombres y mujeres se han dirigido a las urnas pacífica y democráticamente. Con mucha paciencia, hermanos de la prensa, ayer denunciamos que era sospechoso de suspender del DIPREM y REPRE a pocas horas de las elecciones. Y ahora las empresas encuestadoras se niegan a publicar los resultados de boca de urna por más de 3 horas. Y hasta ahora no hay ninguna información. Se sospecha que algo están contando. Hemos soportado tantas amenazas, tanta situación injusta, tanta gente encarcelada y amedrentada por razones políticas y tantas personas en exilio o sin salvoconducto. Quiero rendir un homenaje al pueblo que no cayó en tantas provocaciones y que hizo que su espíritu democrático decida el destino de nuestra querida Bolivia. Bolivia es un ejemplo para el mundo. En participación en las elecciones presidenciales con bajos índices de ausentismo. Todos los datos conocidos hasta ahora señalan que se ha producido una victoria del movimiento del socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Consolidario, hermano Lucho Arce, presidente, y hermano David Quevalca, vicepresidente. Además, que el movimiento del socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, tendrá la mayoría en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esa es una gran responsabilidad. Hermanas y hermanos de Bolivia, el alumno, Lucho será nuestro presidente. A nuestra patria, al camino de la estabilidad económica, política, desarrollo social y especialmente aportará al crecimiento económico. A la distancia, quiero hacer llegar a mis hermanos Lucho y David mis más sinceras felicitaciones. También a las autoridades electas, a la Asamblea Legislativa y a todos los movimientos sociales, habitantes y representantes, por su esfuerzo y compromiso con Bolivia. Asimismo, quiero agradecer el acompañamiento de la comunidad internacional. Muy pronto, nuestra patria empezará una nueva etapa de grandes desafíos. Reitero que debemos dejar de lado las diferencias en los intereses sectoriales y regionales para lograr un gran acuerdo nacional
con partidos políticos, empresarios, trabajadores y el Estado. Así, superaremos la grave crisis que enfrentamos. Juntos construiremos un país que deje de lado los rencores y una que nunca recurra a la venganza. Hoy hemos recuperado la democracia. Hermanas y hermanos, con trabajo, con compromiso, humildad y amor por la patria. Recuperamos la patria. Recuperaremos la estabilidad y el progreso. Recuperaremos la paz. Fieles a la herencia de nuestros antepasados, volveremos millones y devolveremos la libertad y la dignidad al pueblo boliviano. Muchas gracias. Estamos por finalizar nuestra presencia.